Llegó el momento en este martes de invitado de presentarte a mi gran invitada del día de hoy. Ella nació un 27 de octubre de 1979. Desde chiquitita ya se notaban sus dotes artísticos, cuando en el jardín la eligieron para hacer una danza y ella, como no le gustaba a su compañero, pidió salir sola y bailar sola. Danza árabe, o sea que ella también se podía percibir la sensualidad que seguramente después en grande iba a retomar y iba a tomar cuerpo en esta gran actriz que en el día de hoy nos visita acá en Mangines en la tarde. No tan solo es actriz, es cantante. No tan solo es cantante, es docente. Tiene a cargo desde el 2009 la coordinación de talleres de creación teatral dirigido a niños y adolescentes. Desde el 2005 integra el elenco del Teatro Estable de nuestra provincia, espacio profesional que continuamente está poniendo en escena obras tanto de directores locales como nacionales. Actuó en teatro de revista, hizo café concert, musicales, de todo. Es una actriz completa, una actriz muy querida. Fuerte el aplauso para recibir acá, Mangines en la tarde, a Andrea Barba. Muchas gracias. Esta primera canción, para vos. A ver. Hijas minero en flor, eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial. En mi destino solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz. Adriana Varela, hola, Andreita, primero. Hola, amigo. Amiga? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por esta bienvenida. Gracias. Hermosa. Bien. Cálida. Ay, qué bueno. Porque, mira, justo está llegándote ahí una merienda para que tomes, para que tengas un fuerza. Cafecito. Un cafecito. Muy así, para que tengas fuerza para soportar este programa que pretende ser un regalito para vos. Me encanta venir a la radio a mí. ¿Sí? Sí, me encanta, me fascina. Y sobre todo me gusta que estés aquí, al frente de este programa, que se siente así como muy bien uno cuando entra, y eso está bueno porque son pocos los espacios donde uno tiene como esa posibilidad de conectar de verdad con el otro. Sí, viste que no sea esa entrevista así típica, acartonada, no. Como que entra, bueno, nos conocemos también. Eso también tiene mucho que ver. ¿Y qué tiene que ver esta canción que escuchábamos de Adriana Varela con vos? Fruta amarga. Fruta amarga. Para mí es uno de los tangos, de entre todos los tangos que son como clásicos y que tienen esa estructura que por ahí remiten bastante al pasado, ¿no? Y a la nostalgia, y al amor, al desencanto. No sé por qué yo tengo como deje con eso, con la nostalgia, con algo del pasado, evidentemente. Que bueno, que en este momento estoy como tratando de ir en la búsqueda como de otras cosas, ¿no? De desarraigarme de todo. Estoy en una búsqueda así como personal de ir hacia un lugar que no sé bien en dónde derivará, pero que tiene que ver con romper todo lo que hasta ahora, a nivel de estructura, podríamos decir, de alguna manera me identificaba o me sostenía. Toda una estructura que construiste con mucho tiempo, sí, con mucho estudio, con mucho trabajo. Sí. Sos una de las actrices tucumanas jóvenes que más trabajó, creo yo, desde que arrancaste hasta hoy, una de las actrices más convocadas, no tan solo en teatro, sino también en cine. Tuviste la oportunidad, sí, de participar en varias películas, y la verdad es que has tenido y tenés una carrera muy nutrida, muy potente. Sí, he hecho como un poco de todo y en su momento eran cosas que quería hacer, no es que reniego de eso ni nada, ni me parece que no lo, si volviera atrás, digamos, en el tiempo, en la cápsula del tiempo, creo que volvería a hacer lo que en ese momento a mí me parecía que estaba bien para mi carrera, a nivel de elección, qué sé yo, artística o lo que sea. Hoy, por supuesto, uno mira atrás y hay cosas que ya no haría,
que ya no haría, ¿sí? Pero en aquel momento para mí estaba bien y siempre y tengo como esa tranquilidad de haber en el momento preciso de la toma de decisión de algo, haberme escuchado. Lo que era en ese momento, por supuesto, hoy no pienso igual, no siento igual, no miro igual las cosas, por eso te decía, estoy como en una búsqueda muy personal y cada vez como yendo, intentando, ¿no?, ir más hacia adentro para encontrarme con esa verdad esencial en lo que respecta a mi vida, en realidad. Claro, va más allá de lo artístico. Va más allá de lo artístico, tiene que ver conmigo como ser, como ser humano. Pero me parece, y en relación a eso todo. Pero me parece igual que en personas como vos, me parece que es medio imposible escapar por ese canal de fuga que es el arte en uno, ¿no? Me parece que por más que todo cambio que puedas realizar internamente en vos, siempre en algo artístico se va a terminar como quedando ahí expuesto. ¿Vos decís manifestando? Manifestando, sí. A mí me... yo en realidad desde siempre he estado muy conectada a las manifestaciones artísticas en general, digamos. Desde muy chica yo sabía que quería involucrarme con un espacio en donde a mí me permita expresarme, me permita ser libre de alguna manera. No sé, yo tenía como ese concepto y no sabía que... Ni sé hoy si podría definir el qué es el arte, no, creo que no. No, por lo menos para mí es medio tan grande, tan abarcativo que es como muy difícil. Sí, no me quiero meter, digamos. Pero vos, mira, justo me das ahí un pie que diciendo, remontándonos a tu niñez, a tu adolescencia, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza, cómo nace en vos esta pasión por el teatro, por el arte en sí? Sí. Esta anécdota me encantó de que cuando eras chiquitita en el jardín de infantes ella no ha querido bailar con un compañero porque no le gustaba el compañero. Entonces han tenido que cambiar toda la estructura y salir, hacer que ella salga sola en el cuadro de baile, bailando danzas árabes. Sí, igual me parece que ahí la anécdota es bien pintoresca y yo la recuerdo mucho, pero y parece que yo la pasaba muy bien y no es así. No es verdad. Le he pasado bastante mal en ese jardín y le he pasado bastante mal, digamos, en los primeros años, creo yo, de mi infancia, porque yo me sentía como distinta, pero mal, digamos. O sea, sentía como que yo iba para el otro lado del que iban todos mis compañeros de esa edad, digamos. Sí. Y era como que yo sentía que había que ir para donde iba la muchedumbre. O sea, no estaba bueno, no era buen síntoma sentirse... Sapo de otro pozo. Exacto. Yo pensaba que había que sortear eso de ser como particular e ir hacia la manada, digamos, ¿no? Hacia la muchedumbre. Después ya de un tiempo a esta parte, entiendo que es un buen síntoma ese, en realidad, que es el mejor de los síntomas. Cuando entraste en la adolescencia, en la etapa del secundario, es cuando, a ver, según los datos que yo recolecté, que capaz que vos podés decir, no, es mentira, pero cuando ahí entrando en la adolescencia, empieza como una transformación en vos. Dicen que empieza como una etapa del rebeldía, te cortaste el pelo, sí. Cosa que era muy fuerte, me imagino en la casa, que la nena... En la escuela, además, en el colegio. Hacer un cambio así, en aquel entonces, ahora cortarte el pelo es como nada, sí. Pero en aquel entonces cortarte el pelo cortito y demás, me imagino que algo habrá pasado ahí en tu vida en ese momento que te llevó a tomar esa decisión. Sí, yo ya en el colegio, desde el primer año del colegio secundario, yo ya sabía que quería ser actriz. Entonces, para mí todo el colegio era un aburrimiento porque yo quería ya estudiar teatro, ensayar. O sea, no sabía de qué se trataba mucho, pero yo sabía que quería hacer eso. Sí. No sabía bien los pasos a seguir, pero sabía que existía una universidad en donde se estudiaba la carrera de teatro, la licenciatura y demás. O sea, estaba bien informada. Sí. Estaba tan errada. Sí. Y yo ya quería introducirme de lleno a lo que me interesaba, ¿no? Me interesaba, no obstante, yo era excelente estudiante, era muy buena alumna, tenía muy buenas notas, soy muy obsesiva, entonces eso era como
como que sí o sí lo iba a hacer. Claro, era como un trámite, me tengo que hacer secundaria, claro. Porque soy buena, bueno, lo hago. Claro, listo. Lo hago, porque sí, pero no me interesaba realmente. Obviamente hacía talleres de teatro ya en el colegio, sí, con Ana María Paso, que fue como, podríamos decir, la persona, mi primera maestra, podríamos decir, claro, que es la mamá de Cato Emmerich. Ah, mirá. Ana María Paso. Mirá, actriz. Sí. Y me enteré también que tu familia no le cayó muy bien la idea de que sea actriz al principio, ¿no? No, mi familia... Era como también el miedo que también siempre rondaba de que vas a vivir, hija, vas a ser actriz. Sí, básicamente a mí mi familia me decía que si yo quería... O sea, yo dije, yo quiero ser actriz. Y entonces mi mamá y mi papá, sentados así en la mesa, me dicen, ¿y a dónde se estudia eso? Y bueno, en la universidad, ¿hay una universidad? Sí, hay una escuela de teatro, la facultad de artes, la carrera. Ah, no, ahí son todas lesbianas, son todos drogadictos, travestis, monosexuales. Claro, ¿entendés? Monosexuales. Entonces, había como, o sea, hoy nosotros nos reímos, qué sé yo, pero en ese momento para mí era como un mandato muy fuerte, como ese no, plagado de miedos también alrededor de lo que para mí es mi vocación. Yo nunca he dudado de lo que quería hacer. Que hoy esté como en otra búsqueda, bueno, eso es otra cosa, pero... Ya llegaremos a esa parte. Pero no tiene ya nada llegaremos que ver, a esa claro. Parte. Un poquitito pasado, claro. Unos minutos del programa, vamos a ver muy cómo bien. Es el presente de Andrea Barba, en qué momento te encuentra, con qué deseo. Pero por ahora me gusta seguir ahí ahondando en tus primeros pasos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el secundario ya se despierta esta pasión por el teatro. ¿Y cuándo es la primera vez que realmente ya te subís a un escenario de manera profesional? Profesionalmente. Ya te sentías una actriz así. Y yo en realidad tuve como la fortuna de al toque de entrar a la carrera, digamos, a los 18 años. Vos salís del secundario y claro, automáticamente me inscribo en la facultad y ya empiezo mi carrera, así a full. Los tres primeros años, así. Con el palo, objeto grande, objeto chico. Me imagino que habrás sido muy buena alumna. Ah, yo era obsesiva, trabajaba muchísimo. Entonces los resultados me daban bien porque me esforzaba mucho. O sea, para la gente que por ahí cree que los actores somos enfermos del trabajo, es verdad. Porque ensayamos meses y años a veces, y por ahí repitiendo. Una temporada que dura un mes. Claro, dos fines de semana. Sí. Repitiendo algo, o sea, el nivel de locura que ya no se puede creer, de repetir algo. Bueno, eso. Entonces, claro, o sea, yo era muy buena alumna. Entonces salís, te entras directamente. Entro directamente, hago la carrera así a full, y en el primer año nomás. En primer año de estar haciendo la práctica de primer año, conformamos un grupo con dos compañeros míos de ese momento y Alejandro Sandoval, que en ese momento era un profesor de una de las cátedras. Entonces él es como que nos convoca, digamos, a probar, a ensayar en lo que sería como una agrupación, un grupo... Independiente, exactamente, con gestión independiente, abocado a lo que era el teatro infantil en ese momento. Y bueno, y empezamos a ensayar una obra de Gustavo Roldán, me acuerdo. Los personajes eran el sapo, la pulga y el piojo. ¿Ah, sí? Gustavo Roldán es un autor que tiene cuentos que son como... que hablan mucho de nuestro paisaje norteño, ¿no? Y aparecen los animales del norte y como como ese paisaje y ese color norteño. Sí, es como muy de fábula, muy de cuento, ¿no? Y bueno, empezamos a ensayar y empezamos a trabajar con esa obra. Y trabajábamos en la calle, en lo que en ese momento era un shopping, que ahora ya no está más. Trabajábamos ahí, llegábamos con nuestras cositas, montábamos dos o tres cosas y trabajábamos como a la gorra, ¿no? Bien. Y bueno, y después con esa obra viajamos a un festival, ganamos una mención especial. O sea, ha sido como sin querer ya empezar a trabajar profesionalmente. Ya estabas ahí dando tus primeros pasos. Claro, ya ganábamos dinero haciendo el trabajo. Y yo creo que medio ahí aparezco yo también, ¿no? Sí, al lado tuyo. Me parece que sí. Ahí en los musicales. Sí. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Ahora tengo que pasarte un temita. Porque vos sabés que este programa, Andrea, pretende, bueno, nada, justamente recorrer tu vida, tu carrera y también la música que tiene que ver con tu vida. Entonces te voy a pasar
hacer un temita, a ver si lo escuchamos, lo apreciamos juntos y después charlamos, ¿sí? Bueno, ¿cómo no? Dale. Andrea Barbá, acá en Mangines en la Tarde, en este martes de invitado, estás escuchando Radio Fish, la 95.9. Daniela por dentro está llena de puertas. ¿Vos sabés que la parte que más me gusta a mí de este programa, de los martes de invitados, es justamente como descubrir la música, ¿no? Que le gusta al invitado. Es maravilloso. Y también te descubre a vos, en realidad, me parece a mí la música. Bueno, a mí me ha pasado eso, en realidad. Sí. Yo, mi familia no era muy musical la cosa, sí, en la casa. A mí me pasaba lo mismo, no era como esa familia que viste que, sí, porque, bueno, uno siempre va a querer lo que tiene la otra familia. Claro. De que siempre había mucha música, sí había música por supuesto, pero no había como una cultura musical así específica. Claro, no era como el hábito. O sea, ahí ya estaba la televisión. Claro, por ahí. Y ahí sonamos. Esa costumbre, ¿no? No era como la cosa musical, no estaba instalado como ahí. Pero uno va descubriendo. Pero yo después, claro, con ahora que estoy como así como muy pendiente, me doy cuenta que he escuchado muchas cosas, muchos autores, muchos cantautores, muchos compositores que han estado como en momentos de la vida que han sido importantes. Y que me gustan mucho las letras también, lo que dicen las canciones. Sí, esta canción particularmente es preciosa. Y el cantante es Pedro Guerra. Pedro Guerra, que también a mí me fascina. Y es que es verdad que vos recién nombrabas a Aute. Y eso es que a mí también en un momento de mi vida, en la adolescencia, uno le agarra esa etapa así, ¿viste? Sí. Silvio Rodríguez, que descubrís en realidad a estos fabulosos cantautores. Intérpretes y que realmente en ese momento te hacen conocer, abren tu espectro, te abren la cabeza, el corazón, y quizás uno después no lo vuelve a escuchar, pero queda esa canción, esa melodía dando vueltas, esa voz. Sí. ¿Qué importancia tiene la música dentro de tu vida? Toda. Toda, absolutamente. Yo todavía no te quiero que me la digas. Hola. Toda mi libido, puedo decir, ¿no? Toda mi energía, toda mi expectativa, todo mi presente está puesto en la clave de sol. Pero yo creo que desde siempre, ¿no? Por lo menos desde que yo te conozco, siempre la música rondando, bueno, precioso, nos ha tocado hacer musicales. Ajá, juntos. Sí. También hemos quedado en esa etapa de tu carrera ahí en que empezabas a dar los primeros pasos. Creo que yo ahí justo nos conocemos. Ahí nos conocemos, sí, actuando. Yo ya trabajaba con el gordito, sí, pero ahí nos conocemos y empezamos a trabajar en musical para niños. Hicimos varios, ¿no? Sí, no recuerdo sí los nombres. Bueno, Aladino era uno que era muy mágico. Y yo me acuerdo de Andrea, que le tocaba interpretar canciones y que tocara de felicidad cada vez que tenías que cantar. Y lo hacías tan bien, bueno, cada vez mejor, quiero decir, ¿no? Ibas aprendiendo también. Pero sí, algo que pasaba en vos, en tu voz, y era como que salía el corazón cuando cantabas, no importa si afinabas mejor, si afinabas menos, peor, qué sé yo, pero sí, estaba el corazón puesto, ¿no? Es muy loco eso porque, ¿sabés qué? Hace como muy poquito tiempo, o sea, en realidad desde que yo me termino de animar a tomarlo, a hacerme cargo, digo, ¿no? Sí. De este deseo que yo tenía, hay varias personas, pero bueno, hay personas como muy especiales, particulares en mi vida, que parecía que me dicen esto que vos decís, ¿no? Parece que a mí se me notaba mucho. Y yo no me daba cuenta de eso, es muy loco. Sí. Porque la vida busca algo que a veces tu cabeza o todo lo otro no le da el lugar, ¿entendés? Sí. Es muy loco eso. Sí, 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 sí. Después porque va cobrando cada claro vez más forma hasta que se te presente y te dice, hacete cargo. Exacto, si es como muy fuerte, si es sí como una cosa pregnante y que subyace de una manera tan intensa, en algún momento se hace el lugar solo y sí corre todo lo demás.
A mí, en este momento, yo lo siento así. Me parece que estamos en ese momento. Sí. Y estamos en el momento de ir a un cortecito en este programa, en este martes de invitado acá en Magines en la Tarde, junto a Andrea Barbá, esta actriz y cantante que la verdad que para mí es un placer tenerla, es mi compañera, y es la primera vez que está un referente, digamos, tan joven acá, porque hasta ahora venimos haciendo programas, pero con toda gente más grande. Bueno, salvo Luciana Tagliapietra, es mi cantante favorita, y era el día de mi cumpleaños, la tenía que tener, y aparte, súper merecido, quiero decir, ¿no? Pero siempre estos programas empezaron a reconocer a grandes personalidades, y generalmente eso viene con los años, ¿viste? Claro. Entonces, a mí me gustaba esta idea de decir, no, quiero una actriz que tiene una carrera tremenda, y aquí ahora, y es joven, y es mi amiga, y es Andrea Barbá. Ahora continuamos entonces recorriendo la vida, la música y la carrera de Andrea Barbá. Acá en Magines en la Tarde, vamos a un corte pequeñito y enseguida regresamos. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Continuamos junto a Andrea Barbá en este programa especial, en este martes de invitado acá en Magines en la Tarde en Radio Fish. Mensajitos que llegan para usted. Sebastián Galeano dice, hola Guirín, qué buen programa el de hoy. Mandale saludos a mi querida Lilith. Te quedó Lilith, Seba, ¿no? Claro. Sí. Sebastián estuvo él en la gestación de la puesta en escena de Lilith. Sí. En el árbol, ¿no? ¿Se puede decir el árbol de Galeano? Sí, el árbol de Galeano, por supuesto. Ahí, entonces él se veía todas las funciones. Sí, es impresionante. A él me parece encanta, que ¿no? le gustó. Yo creo que él sabe más de teatro que mucha otra gente. Sí, así es. Porque ve mucho teatro. Exactamente. Bueno, y a mí me encantó. Lilith es mi amor. Qué trabajo, ¿no? Yo creo que marcó algo fuerte ahí en tu vida, ¿no? Actoralmente para mí sí. Y además, bueno, los textos son de mi autoría, entonces yo he podido decir cosas que tenía ganas de decir, he podido cantar delante de gente, como así como queriéndolo, entonces creo que ahí he empezado a hacerme cargo del canto, de mi canto, me parece. En ese momento. Y aparte un unipersonal que para cualquier artista, para cualquier actor, es como uno de los desafíos más grandes, ¿no? Sí, tal cual. Ese fue como uno de los... un trabajo que realmente marcó algo en tu carrera, que fue un gran aprendizaje. Sí, para mí sí. A mí me forjó de una manera bien importante, ¿sí? A muchos niveles. En un trabajo personal conmigo, como y dirigido por una gran amiga. Sí, y compañera. Por Daniela Villalba. Bella, qué importante los amigos, ¿no? Qué importante, ¿no? Las personas que uno elige al lado, porque en esta profesión que compartimos, que es la de ser actores, acá el ego está muy presente, anda pululeando todo el tiempo, y realmente vos podés forjar una relación como de amistad, de compañerismo, pero siempre está ahí, viste, que está ahí midiendo la cosa, y cuando encontrás a alguien dentro de este circuito, encontrás a alguien sincero, que realmente es generoso de corazón y que realmente le importa la persona, después la profesión, totalmente, uno lo valora muchísimo, ¿no? Sí, creo que por eso, en mi caso, tengo esas personas contadas con dos dedos de mi mano, como cariños y amores sinceros y reales. Sí. Porque uno puede, ahí sabe uno que puede encontrarse con el corazón del otro, ¿no? Uh-huh. Con todo lo demás es una circunstancia, es en realidad. Circunstancial. El ser es eso. El ser es una cosa que es eterna, que va a prevalecer por eternidades, existencias de existencias, y todo lo que hacemos para entretenernos mientras tanto, ¿no? Es una circunstancia que por supuesto elegimos y también. Y vos hiciste mucho, mamá, ¿no? Sí. Porque hiciste de todo. Yo me ponía a pensar hoy un poco en tu carrera y leía un poco sobre tu vida artística, y la verdad que hemos pasado de todo, ¿no? Hicimos todo. Teatro de revista. Sí. El primer teatro de revista acá en Tucumán, que aparte fue un éxito. Qué divertido. Que hacíamos funciones viernes, sábado, domingo y trasnoche. Noche. Era una locura. Había más gente, Guido, había más público. Había más público, me parece. Totalmente. En eso ya trabajamos juntos, más allá de los musicales para niños. Sí. Y aparte fuiste la primera vedette.
Ay, ¿te acordás de eso? Primera vedette. Era muy divertido. Bueno, para estuvo mí. Gaby Balmeyer primero, sí. Pero después ahí estabas como actriz que hacíamos, sí, un cuadro que era muy gracioso. Y después quedaste como vedette. Sí, en ese momento. Cuando ahora que volvés atrás, y un, sí, segundito, y te ves haciendo eso, café concert, sí, musicales, realmente te diste todo lo justo. Sí, era como te decía recién, a mí en ese momento me parecía que lo tenía que hacer, que era como una aventura, que era como un juego más divertido que el anterior. A mí me divertía mucho, o sea, no me parecía, era, quizás también era bastante ingenua en un sentido, en el sentido que generaba, en lo que generaba, ¿no? Que yo no me hacía mucho cargo ni me daba mucho cuenta de lo que pasaba con esta cosa, bueno, en relación al cuerpo, ¿no? En relación a la exposición. Eso es otra cosa, mira, que me estás dando pie. Me encanta porque cuando vos llamás una te guías solo en la conducción, no tenés que esforzarte mucho en las preguntas. Pero también eso sí, tiene que ver mucho con vos, ¿no? Sos una mujer imponente, de alguna manera, en el escenario y en la vida misma. Ahora estás recatadita con el pelo así castaño, pero yo me acuerdo hace unos 10 años atrás, pelo colorado. Pero no, sí, colorado tipo fucsia, sí, en la calle, y hacerse cargo de ese lugar, que de alguna manera también vos lo generaste, ¿no? Sí. En teatro, yo me acuerdo que era, pasaba la barba y eran los técnicos por atrás, y hasta hiciste cosas muy jugadas, hiciste desnudos, uh-huh, en teatro y demás. Sí. Y siempre estuvo también ese mote también ahí, sí, sí, de la chica, la femme fatale, sí, una, sí, mujer como esas que arrasan, ¿no? Pero es algo que parece que yo conociéndote un poquitito más la cotidianeidad, no es algo que vos provocás, que tenés pensado, a ver, me levanto a la mañana y quiero salir a revolucionar. Tiene más que ver con tu desparpajo, con tu manera de ser. Yo creo que esa energía de la revolución, como de llevarme cosas como por delante, sí me define un poco, ¿no? Sí. Pero no tiene que ver solo con una energía puesta en lo sexual, vamos a, claro, decir, ¿no? Claro. Una energía que se entiende lo que quiero decir, sí, con esto, ¿no? Sí, por supuesto. La energía sexual tiene que ver con esa energía poderosa, de eso hablo, cuando hablo de... Y que está inherente en todas las personas. En todas las personas, totalmente. Es propia, es inherente, y por supuesto hay polaridades, las personas tenemos cada una más tonalidades que otras, pero en ese sentido, ¿no? Pero yo sí me considero una mujer fuerte, muy fuerte. Tengo una personalidad capaz de hacer lo que yo me proponga hacer. No soy temerosa, soy como muy osada. Vas. Sí, yo voy, no me después, importa. Después te fijas que... Sí, después me fijo. ¿Qué costó el ir? Totalmente. Sí. Por supuesto, en el camino me pasan un montón de cosas, sí, pero yo elijo ir en vez de quedarme por las dudas. Claro. Yo nunca pienso, por las dudas mejor, no, jamás. Vos vas y después... Para mí no existe eso de mejor ¿cómo es? Viejo conocido que nuevo por conocer, ese dicho que es como sí, habla, sí, como sí, del miedo a lo nuevo, a lo, ¿no? Nuevo, que mejor lo que está ya establecido. Yo nada. No tiene yo que ver. Siempre voy a preferir, sí, ir adelante. Sí. Entonces, desde ese lugar sí me considero una mujer que va adelante con lo que quiere, ¿no? Sí. Y yo que te conozco, sí, mira, te lo corroboro, porque podría contar millones de anécdotas, pero no, quiero que sigamos en este programa en donde recorremos tu música. Quiero ver si hay un temita ahí preparadito para escuchar que tiene que ver con tu adolescencia, me parece, y con un cantante que está por venir a Tucumán, con un cantante que ya está un poco... mayor. Maduro. Maduro, pero que en su momento, por supuesto, enamoraba a todas las personas. ¿Habrá sido tú la historia de un amor? Luis Miguel. ¿No? No fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Oculta amiga tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo,
Miguel atravesó a todas las mujeres y a hombres también. En su adolescencia. Y seguramente a vos también, ay, obviamente. Sí, con mi hermana teníamos pósters. ¿Sí? El famoso póster que se pega en la puerta del lado de adentro de la habitación para mirarlo. Para mirarlo. Solo para mirarlo y darle un beso al papel. Claro, y poner en ese momento, bueno, poníamos el cassette con los Walkman, ¿no? Claro. Y lo mirábamos a él con esos labios maquillados, que nadie entendía cómo tenía tan carnoso. Estaban maquillados. Eran naturales igual. No sé. ¿No? Los dientes, él ya tenía blanqueados los dientes. Tenía separaditos, ¿no? Sí, él tenía. Se lo juntó. Sí, porque te acordás que decía que se los había separado. Ya comió de más, ya viste lo que está ahora mismo. Ya está como excedido. Está excedido. Sí, sí, sí. Pero en tu adolescencia, ¿tenías otro así, más allá de lo musical, alguien a quien admirabas así, algún actor o alguna actriz que hayas muerto de amor? Que... ¿Muerto? Ay, sí. Muy 80. Sí. O 90, me parece. A ver. Escuchen. Ivo Cuzzarida. ¡Vivo! No, Ivo. Ivo se llamaba, era un galancete, qué sé yo, de una novela. Sí, me acuerdo, morocho. Que después, claro, que después, por supuesto, su carrera no... No trascendió. No. Y bueno, no sé, después no sé qué hacía, pero bueno, vivo, vos me preguntaste qué me gustaba a mí. Adolescente me gustaba. Ivo. Ivo. Bueno, mira, nos estamos enterando de todo un poco de la vida de Andreita Barba, que nos acompaña, por supuesto, hasta las 19 horas en este programa especial. Como cada martes te acercamos a alguna personalidad de nuestro mundo artístico y las conocemos un poquitito más a través de su música y de una charla de un rato, así recorriendo su carrera y su vida. Vamos a un cuarto y enseguida regresamos con más Andrea Barba en este martes invitado acá. Continuamos acá con Andrea Barba en este martes de invitado. Mientras en San Miguel de Tucumán llueve, cae esa agua lluvia que le dicen. Está fresquita, así que abrigate si estás saliendo de tu casa. Son las 18:36, nos queda muy poquito tiempo de programa, pero queremos seguir charlando sobre la vida de Andrea Barba. Desde el 2005 perteneces al Teatro Estable de la provincia. Así es. Un cuerpo... bastante productivo, ¿no? Porque todo el tiempo están ensayando algo y volviendo a ensayar y metiéndose con ambos directores. ¿Qué es lo positivo de pertenecer a este teatro estable? Que por ahí muchos de los actores, más que nada los que comienzan, es como el sueño, ¿viste? Decían, ay, queremos... Yo conocí gente en la facultad que decían, yo solamente quiero estudiar para estar en el Teatro Estable de la provincia. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Es sí, muy sí, fuerte. Sí. Es muy fuerte, porque también yo creo que lo relacionan a un bienestar económico concreto de lo que te gusta hacer, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. En realidad, me haces una pregunta en un momento muy bisagra de mi vida. Es que soy muy buen periodista. Sos muy bueno, Guido, sos muy bueno. Ya lo decía el Negro Oro. En este momento de mi vida, yo en el año 2005, junto a muchos actores, hemos pasado una audición que era realmente muy exigida. Creo que toda la comunidad artística de ese momento se había presentado a la audición. Yo no. Está muy bien. Yo no. Menos uno, puedo decir. Menos uno. En los tres llamados que hubo después, muy bien. Nunca. Pero porque en realidad tengo una decisión tomada, ¿no? Por de supuesto, como artista claro. independiente, que me gusta poder elegir lo que quiero hacer y de la manera que lo quiero hacer y con quién lo quiero hacer. Bueno, tiene esto que vos decís es como fundamental, ¿no? Sí. Pertenecer a un cuerpo estable de cualquier provincia, no tan solo de Tucumán, que tiene una trayectoria de más de 50 años, que tiene un prestigio a nivel nacional. Todas esas puedo decir que son como ventajas al momento de vos querer encarar tu carrera hacia un lugar de concreto. Ese tipo, ¿no? Hacia un lugar concreto que tiene que ver con responder también a ciertos patrones, ¿no? Que tienen que ver con lo estético, con lo artístico, con lo político, ¿por qué no? Entonces, también tiene sus limitaciones. Eso limita
o todo lo otro, o sea, todo lo que yo no te estoy diciendo aparece. Sí. Entonces, por eso digo, en este momento de mi vida yo estoy en un momento como de pensamiento al respecto, ¿no? De reflexión sobre eso, sobre qué quiero hacer. Que va más allá de tu paso por este lugar. Va más que nada por tu deseo personal. Mi búsqueda personal artística, me parece, y humana también, es un espacio que a mí me ha dado muchísimo, del cual yo he aprendido, porque imagínate que nosotros hemos convivido en el escenario artísticamente con actores de una trayectoria enorme, como Nelson González, Héctor Marcaida, Blanca Rosa Gómez, Fanny Dupré, ¿entendés? Gente que viene del radioteatro, que quizás las nuevas generaciones ni saben de qué ni de quiénes estoy hablando, y está bien, que han marcado, yo no lo creo, estoy segura de eso, creo que ellos han creado una escuela actoral, ¿no? Sí. Que ya casi está como en declive, de hecho casi ya no existe. Entonces yo no puedo negar ese aprendizaje hecho ahí, sí, ¿no? Pero bueno, en este momento tu búsqueda va por otro lugar. Va hacia otro lugar y sigo perteneciendo al elenco, de hecho estamos ensayando un próximo estreno, y puedo decir eso, puedo decir que como todos los lugares de pertenencia, uno hay apegos que en algún momento, bueno, uno decide desapegarse. Obviamente. Está bueno para mí, el gran objetivo de este programa es que la gente pueda conocerte un poco más, más allá de tu carrera, que mucha gente te conoce por ir a verte al teatro y por todo lo demás, pero también que conozcan ese costadito ahí humano y de uno que todos tenemos, ¿no? Familiar y de amigos. Me decías que tenías una primicia grande en tu carrera y es... la quiero decir yo, ¿la puedo decir por yo? Supuesto. Esto va a quedar grabado. Me encanta. Andreita Barbara, una actriz consagrada, docente, ahora va a incursionar en algo que si bien ya lo venía teniendo en su carrera ahí, como que lo venía piloteando, ahora se hace cargo y se lanza como cantante. ¡Fuerte el aplauso! Es impresionante, mi amiga Andrea Barba se lanza como cantante y acá... En Mangines tenemos un adelanto exclusivo. Así es. De lo que va a salir en breve. De lo que va a salir en breve. Estoy grabando, quiero decir que estamos experimentando, probando cosas, buscando el estilo. Pero creo que este tema que hoy les traigo a todos, me parece que es como el que puede llegar a decir de qué la va esta nueva etapa en mi vida, que para mí es fundamental, me hace tan feliz. Quiero agradecer a Carlos Carrizo, que es la persona, el director musical de lo que va a ser tu primer disco. ¡Sí! Tu primer disco, Barba, yo me lo voy a comprar. ¡Ay, por supuesto! Por supuesto. Es el arreglador, es un ser maravilloso, generoso, que tiene una carrera extraordinaria y estamos trabajando juntos en este proyecto. Así que, bueno, a ver, les regalo. ¿Vamos a escuchar? Bueno, ahora me contesté así. ¿Cuánto dura? Ay, mi bien. Ay, mamita. Haría lo por ti. Por tenerte un segundo. Alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien. Como el río Magdalena. Se funde. Lo tenés que imaginar para que me guste a presentarlo. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños. Lunes te va a venir a cantar con el obvio. Porque ahora lo que está posible no llega. Acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Ay, mi bien. Ay, no te puedo creer. Con efectos y todo.
Me dejas mudo, barbaya. Desde ya te aplaudo. Muchas gracias. Tremendo cómo se escucha. ¿Te gustó? Me encanta, pero aparte me encanta el género que estás eligiendo para cantar. Todo eso que se escucha, esos colchones musicales, esos loops. Yo estoy aprendiendo palabras nuevas, estoy incorporando palabras nuevas a mi diccionario. Sí. Se los debo a Carlos. Carlos Carrizo, que es este maravilloso hombre que arregla los temas y que hace, bueno, las veces de director musical de lo que va a ser nuestro próximo disco. Por favor, desde ya queda comprometida acá a presentarlo acá en Mangines en la tarde, porque vas a tener una presentación en vivo. Así es, el 26 de septiembre. ¿De septiembre? Vamos a estar, sí, en Casa Managua presentando este recital que va a tener la poesía y la palabra de la mano de mi amiga y colega, gran actriz, Daniela Villalba, y la canción de mi mano. Acá te vamos a tener. Antes ya le digo a la producción que agenten, que tienen que venir a presentar su disco. Acá, mira, ya lo tienen anotado. ¡Qué bárbaro! Andreita, nos queda tan solo 6 minutitos. Andreita, nos tenemos que despedir. Sí. Y como toda gran estrella que pasa por acá... ¡Ay, me muero! Las flores Le hacemos un pequeño regalito, en este caso de Almacén de Flores, que siempre nos acerca. Mirá lo que es ese ramo. No, son divinos. Las lilium naranjas, sí. A mí me encantan, son flores preciosas, me encantan, son mis preferidas. Mi mamá siempre me regala flores en los estrenos, porque ella es así, es como muy romántica. De eso también he heredado de ella, el romanticismo. Sí. Yo vengo como de la era medieval, así, sí. de esos años, por ahí. Quiero yo agradecerles a todos, de verdad. Entréguele, que tenga ese ramo. Gracias. Ahí está. Al productor, a la productora. Y agradecerle también, disculpen, ¿no? Que yo me voy a estirar un poquitito. Pero acá al Almacén de Flores, que son. La verdad que no hay ramos más lindos. No hay, mirá, te juro. Mirá lo que le armaron. Realmente es una preciosura. Después lo van a poder ver en nuestra página, en nuestro Facebook. Precioso. Almacén de Flores, Floristería, ahí en Marcos Paz 793, teléfono 497-6280. Muchísimas gracias, porque siempre nos preparan especial para la persona. Nosotros nos encargamos de contarle características de esa persona y arman algo, y este creo que tiene los colores, la belleza que tenés vos. Muchas amiga gracias. Mía, que te amo, que te quiero, que te admiro. Muy, muy bien, yo te agradezco de verdad, de corazón. Estoy como llena, plena, totalmente llena. Me hace falta como otro cuerpo para llevarme todo. Es muy hermoso encontrarnos desde nosotros. Qué lindo. Te agradezco mucho eso. Yo también, amiga, la quiero mucho. Fuerte el aplauso para Andrea Barbá, que pasó por este martes de invitado de lujo que tuvimos en el día de hoy. Quédense, ya llega Catarsis, ya mismo empieza Catarsis. Quédense escuchando Radio Fish. Nos vemos esta mañana con un miércoles travieso. Muchas gracias a los chicos de Club, que siempre están presentes. Y bueno, nos despedimos. Será hasta mañana. Chao.